Gente, en este vídeo vamos a hablar de los culpables de la derrota de ayer en Valencia, encabezados, como no, por un Ronald Koeman que duda ya de su futuro y que va viendo cómo se suman nombres en la prensa para sustituirlo el año que viene en el banquillo del Barça. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto cuatro noticias de actualidad azulgrana tras el empate de ayer en Valencia ante Levante. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación con la primera noticia antes de ver los señalados ayer en Valencia con Ronald Koeman, también señalado, por supuesto, después de estos últimos partidos, y es que admite incluso que podrían despedirle luego del amargo empate que el Levante consiguió ante el Barça y que resultó la cuarta oportunidad que dejan pasar para saltar el liderato de la liga cuando habían empezado ganando el partido 0-2. El míster blaugrana Ronald Koeman reconoció y comprendió que se ponga en duda su continuidad con los culés y dijo lo siguiente al respecto: siempre se cuestionan a los entrenadores, pero después de esta segunda parte hay preguntas y lo entiendo perfectamente, afirmó Koeman en la rueda de prensa que ofreció luego del empate entre los granotas y los azulgranas. Sobre la caída en el desempeño de los jugadores del Barça a lo largo del partido, el holandés dijo lo siguiente: a veces es dificilísimo de explicar. Analizando el partido, en la primera parte estuvimos bien, con buen ritmo, con ocasiones de marcar, nos ponemos 0-2 y en la segunda parte hay más pérdidas, bajamos la intensidad y nos han sorprendido en varias jugadas y después cuesta porque hemos dejado entrar al Levante en el partido. Lo han hecho bien, han marcado 3 goles en 45 minutos. Pese al revés que significa el empate con el Levante en sus aspiraciones de ganar la liga y conquistar el tan ansiado doblete, Koeman reconoció que ya no depende solo de ganar los partidos que faltan, sino que los rivales inmediatos, Atlético y Real Madrid, pierdan también, y dijo lo siguiente al respecto: está más complicado, pero siempre depende de ganar los dos partidos y esperar que alguno pierda a los demás, pero es muy complicado. Además, Koeman reconoció sentirse frustrado y responsable del resultado. Dijo lo siguiente: siempre me siento el máximo responsable. Yo también me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso, porque hemos dicho de mantener la intensidad y luego la hemos bajado. Nos quedamos tocados porque siempre tuvimos nuestras esperanzas. Con el 0-2 no esperas un empate. De momento no supo responder sobre cómo iba a afrontar lo que queda de temporada o sus planes para la próxima. Agregó lo siguiente: es una pregunta complicada después de un partido porque estás muy metido en el partido y tocado por el resultado final. Esto nos toca hoy. A partir de mañana toca prepararse para los últimos dos partidos y luego para la próxima temporada. Pero primero hay que asumir el empate de hoy, que es mucho. Por último, el míster de los blaugrana no tuvo palabras para explicar los grandes fallos defensivos del Barça en la segunda mitad de la cita y dijo: a veces no se puede explicar, depende qué cosas. Lo único que ya he dicho varias veces es que hemos empezado con menos agresividad. Cuando no tienes tanta intensidad, llegas más tarde. Ha sido un problema en la segunda parte. Previo a la rueda de prensa y justo al terminar el partido, el holandés no dudó en catalogar el resultado como decepcionante, diciendo lo siguiente: la primera parte había sido muy buena, pero los partidos duran 90 minutos y yo creo que bajamos mucho la intensidad en la segunda parte y con más pérdidas de balón. Ellos, refiriéndose al Levante, han creado ocasiones de peligro con centros que no defendimos bien y esto es muy decepcionante. No sé si es la primera vez que cuando vamos delante con 2 goles de diferencia no ganamos el partido. Por tanto, chicos, decepción, tristeza y preocupación en un Koeman que entiende que puedan despedirlo por los últimos resultados. Vamos a hablar ahora, chicos, de los culpables. Y es que incluso hay nombres de entrenadores para sustituirlo. Lo hablaremos en este vídeo más adelante, pero vamos a ver ahora los culpables, los señalados por el barcelonismo, además de Koeman, de la debacle de ayer en Valencia. Sergi Roberto, Climent Lenglet y Serginho Dest
fueron los grandes señalados en el empate del Barça ante Levante en el encuentro correspondiente a la jornada 36 de la Liga Santander y que prácticamente baja de la lucha por el campeonato al cuadro dirigido por el míster Ronald Koeman, quien ahora deberá apostar por un verdadero milagro para volver a tener opciones, tomando en cuenta que tanto Atlético de Madrid como Real Madrid disputarán sus compromisos de la mencionada fecha entre este miércoles y jueves. Otro de los apuntados fue el portero Marc-André Ter Stegen, quien nada pudo hacer para ver su meta batida hasta en tres oportunidades y en menos de 20 minutos por los granotas, quienes remontaron un 0-2 tras los goles del argentino Leo Messi en el 25 y Pedri en el 35, sin embargo, dos goles en 5 minutos de Levante, uno de Melero en el 56 y otro de Morales en el 59, puso a los azulgrana contra las cuerdas. Los culés recibieron otro respiro gracias a un gol de Dembélé en el 64, pero el partido se igualó otra vez en el 83 en las piernas de Sergio León, quien puso el 3-3 definitivo, y es que Koeman fue señalado como el principal responsable del empate que prácticamente deja tirada la liga. Incomprensiblemente ubicó a Sergi Roberto como central, teniendo a Umtiti Mingueza en el banquillo, y el técnico lo ha pagado muy caro, una decisión controversial que podría colocarlo fuera del proyecto que construye el presidente del Barça, Joan Laporta, quien ahora tendrá más que un argumento para pasar de Koeman y buscar a otro entrenador. Por tanto, chicos, estos fueron los responsables ayer de la debacle, y es que Ronald Koeman sobre todo ha sido el más señalado y ya se le está agotando el crédito tanto entre la afición como entre la junta directiva. Y es que tras alzarse con un título de Copa del Rey que ayudó a digerir el fracaso en Champions y recuperar el pulso en la liga, nadie en el seno de la entidad dudaba de la permanencia del neerlandés. Sin embargo, tras observar el decepcionante comportamiento de la escuadra en estas últimas jornadas, ya son muchas las voces que desde el entorno del club comienzan a pedir un nuevo cambio de entrenador. La pelota se encuentra ahora mismo en el tejado de Laporta, el presidente que ya arrastraba dudas con Koeman por considerar que era un legado de la anterior junta directiva, ha apoyado en público su continuidad, pero no sería extraño que aprovechase el decepcionante final de liga para buscar un cambio. Y es que, chicos, como decimos, salen nombres en la prensa, hubo entrenadores que tenían cartera, Joan Laporta, que finalmente no van a llegar al Barcelona, como son los casos de Nagelsmann o Mikel Arteta, pero ha salido otro entrenador top como futurible en el banquillo del Barcelona, y estamos hablando de Joachim Löw, y es que abandonará su cargo en la selección alemana tras la Eurocopa 2021, un entorchado que Portugal tratará de revalidar después de saborear las mieles del éxito en Francia 2016. Es por ello que parece que su puesto será ocupado por Hans-Dieter Flick, quien se despedirá del Bayern de Múnich, una escuadra en la que ha hecho historia al concluir el presente curso, marcado de nuevo por el coronavirus. En una entrevista concedida en el podcast Frasemacher, Oliver Bierhoff, director general de Die Mannschaft, ha asegurado que Löw se encuentra totalmente capacitado para asumir un nuevo desafío. En concreto, ha valorado su hipotético desembarco en Real Madrid o Barcelona, dos colosos del balompié a nivel nacional, y dijo lo siguiente: es una persona que ama el buen fútbol, tanto en Madrid como en Barcelona, se juega bien al fútbol, así lo dijo Oliver Bierhoff, que por tanto vincula a Joachim Löw con el FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿qué pensáis que puede pasar con Koeman? ¿Lo veis como máximo responsable de estos últimos malos resultados del Barcelona en la liga? ¿Pensáis que debe ser relevado en su puesto por Joan Laporta? En ese caso, ¿qué entrenador pensáis que es el más adecuado para sustituir a Koeman en el banquillo? Desde el canal pensamos que Ronald Koeman, sobre todo en estos últimos partidos, cuando se había remontado prácticamente toda la distancia de puntos que había con el Atlético de Madrid, lo ha tirado todo por la borda, con unas decisiones incomprensibles para un entrenador del FC Barcelona. Pero como siempre, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis, por un lado, en los comentarios justo debajo de este vídeo, y que nos la dejaréis también en el apartado comunidad del canal, en esta encuesta que acabamos de lanzar, donde preguntamos si pensáis que Ronald Koeman debería seguir la próxima temporada como entrenador en el FC Barcelona.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!